pelota que viene para Camerlin, la devolvieron para Cochi. Cochi la abrió muy bueno para Chang, bien ferro en esta. Vale, el centro de Chang, no enganchó, que Chang hacia el medio, muy bien lo leyó. Muy bien el Ordi, lo leyó y tiró la pelota para Torres y cuidado con la contra. Ahí va la pelota abajo, larga, con Luis Alfonso Cuero Betancourt, que sale con un pelotazo largo buscándolo a De Hoyos, pero corta, bien parada. La defensa de Sol de Mayo, va la pelota. Puro ofensivo, nada defensivo, así que hay que ver cómo responde a cada ataque de Sol de Mayo. Y el Ordi con la pelota sale jugando el Ordi, traba y gana el Ordi, que bien por el Ordi. Metía en tres, fue con todo abajo, falta, no, dijo el árbitro. Está siguiendo Díaz. Allí va Reyes, mirá que bien, pasó entre dos, entre tres, la tocó para Caravaca, abrió todo hacia la izquierda, para que suba el Ordi, por aquel sector se va a meter en el área, el Ordi metió el centro muy bueno, el cabezazo de Caravaca y Ubeler. Muy bien, Ubeler. Del correr de los minutos. Se viene atacando el número 11, buen pase de Morales, apertura para el Ordi, va hasta el fondo el Ordi, desborde, espera Galván, Galván que va al arquero, el arquero. Más lo que dice el amigo Ceballos, 35 se cumplieron ya, el centro que va a venir, no, la pelota hacia el medio vino, mirá la pared que jugaron casi sin querer, va quedando el remate, le va quedando el rebote para Galván, está en el área, le pegó, desviado. Se mueve delante del Reyes. También se movía el jugador Ponce, vino la pelota para el Ordi, la metió para Reyes, Reyes para el Ordi, está en el área Miguel, justito para punteársela. En los tipos de los 80. Sí señor, y me decía además también nuestro colega Miguel Collado de Alemandi, otro de los hombres que falleció en la semana. El cut Alemandi. ¿Dónde estaba Diego Galván? Corta, Betancourt, bien de cabeza, le va quedando la pelota para que la juegue el Ordi. El Ordi le quiere pegar al arco o la va a jugar hacia la derecha, la juega hacia la derecha para Reyes. Ahí va Reyes ante la marca de Quiroz, para acá, para allá, desbordó Reyes, llegó al fondo, lo traba Quiroz, lo frena en su corrida, prosigue Reyes con la pelota, otra vez Reyes tocando la pelota hacia atrás ahora para el Ordi es marcado por el pulpito González, igual se les arregló el Ordi para pasar muy bueno, el centro hacia atrás y Betancourt con Quiroga, no Quiroz esta vez, la pelota cae en el pecho de Ponce y ya la jugó hacia la punta izquierda para que la tenga el Ordi la va tirando hacia Ponce, muy buena la pared, y otra vez va el 3, ahí se va mandando el Ordi al ataque, metió el centro y de cabeza. El colombiano Luis Alfonso. De Hoyos hacia el medio campo, pero finalmente le quedó largo y lo pudo controlar el golero Leonardo Torres. Ya la iba jugando Solín. Movió señores, arrancaron a jugar, la tiene Sol de Mayo saliendo por la banda izquierda. Se va adelantando el Ordi con la pelota, largo tiro del Ordi, buscando para que vaya Díaz contra la Díaz. Buena vaca, que también está relatando, y después de venía Díaz, buena apertura para Morales, la tiene Morales, vértice del área, pase al medio, gira y tira, lo marcaron, saca el Incopán, se quedaba trabado con el pin, insultaba al aire, Mellado, no sé si podrá seguir. Guajardo, ¿qué buscaba? Manara, que estaba muy atrás, muy adelante, muy atrás del defensor. Se va adelantando, la tiene el Ordi, pase 49, vamos, relator. Se viene con la pelota, la meten al área, a ver si puede Prieto, lo buscan así Fuente, devuelve bárbaro el Ordi. Ahí está, un saludo. El balón que venía para Rivero. Se convierte mirando al cielo. Creo que para la madre, pero ya te confirmo. Muy bien. El partido Belgrano, no sé cómo fue, pero el resultado fue corto. Este es el de mayor diferencia que me tocó ver en Copa Argentina. Sí, porque te hubo bastante paridad. El Ordi entró mal de Benito después. En lo futbolístico, porque ha sostenido muchos planteles. El balón viene para Rivero, había marcado el Ordi, girando el Ordi. Rivero pega. Elizari, levanta Elizari. El envío, Elizari. Gómez, siempre Gómez. Levanta Gómez el centro, no podía Bouzat. Y ya terminó pasando, defensores, ayer hacia de Mendoza. Haciéndole un gran partido a Talleres. Han ganado y perdido los de menor categoría, pero todos los partidos han sido muy parejos. Este... El centro que viene, Barbosa que no podía. Terminó sentido Stefanelli, creo. Y los conozco, Muy bien, claro. Por la cabellera, no. La pura, que lo desgasta, que le pegan los riñones. Y bueno, en algún momento cuando... Tal vez... Esto que fue de Rivero. Silva. Terminó marcando primero Lobato. Este segundo tiempo, el partido lo gana defensa 2-0. Fredes, el Ordi, ganó el Ordi. Había salido Frías, el toque con López. Elizari en la puerta del área, después del pase de Fredes. Sale ahora Lobato. El Ordi. Páez,
hace lo propio Alberto Lobato. El centro al... lo favoreció el Ordi, que la levantó. Está todo invalidado, señores. Y levantó Pochettino. El toque fue por intermedio de López. El Ordi Páez, que no pudo llegar. O los que asisten a Fredes en el anterior, o a los delanteros, o a Stefanelli, terminan siendo tanto Gómez como Rivero, los que juegan